Por los últimos 25 años, el programa de ESL de Interactive College of Technology ha estado ayudando a estudiantes a tener independencia y formar futuros más brillantes. El programa es garantizado, las clases son enseñadas en inglés, con horarios flexibles, con cursos por las mañanas y tardes. También estamos autorizados a proveer forma I-20, matrícula asequible, con beneficios aprobados para los veteranos y asistencia con búsqueda de trabajo. No permitas que el no saber inglés te impida alcanzar tus metas. Aprende inglés hoy. Llámanos. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Camila Daza y les doy la bienvenida al resumen informativo de Mundo Hispánico de este martes. Y lo que pretendía ser un viaje de cumpleaños terminó en desgracia. En California, 5 niños quedaron huérfanos luego de que un árbol enorme cayera en el vehículo donde viajaban sus padres. Los Woodruff, Jessica y Jake, se dirigían hacia el sur de la autopista 199 cerca de Crested City, en California. La vía estaba rodeada de enormes secuoyas y, de hecho, es una zona conocida por esta razón. Conducían cuando uno de esos árboles se desprendió, cayendo sobre el carro y aplastando a la pareja. Tras la muerte de los padres de estos 5 niños, la familia creó una cuenta de GoFundMe con el objetivo de recaudar $500,000. Y hasta el momento se han recaudado $172,722 para los niños. Una mujer en Nueva York es brutalmente golpeada por supuesto crimen de odio. Veamos. Un ataque presuntamente racista golpeó brutalmente a una mujer asiática que caminaba hacia una iglesia en Midtown, New York, este lunes por la mañana. Mientras un guardia de seguridad en un edificio cercano observaba, no hizo nada para defender a la víctima, según las imágenes de vigilancia publicadas por el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York. El sospechoso pisoteó el rostro de una mujer varias veces mientras le lanzaba sentimientos antiasiáticos, dijo la policía. Más tarde se alejó casualmente, según muestran algunas imágenes. Comprar casa en Estados Unidos es más fácil. Conoce la tasa de interés de este 30 de marzo. Por los últimos 25 años, el programa de ESL de Interactive College of Technology ha estado ayudando a estudiantes a tener independencia y formar futuros más brillantes. El programa es garantizado, las clases son enseñadas en inglés, con horarios flexibles, con cursos por las mañanas y tardes. También estamos autorizados a proveer forma I-20, matrícula asequible, con beneficios aprobados para los veteranos y asistencia con búsqueda de trabajo. No permitas que el no saber inglés te impida alcanzar tus metas. Aprende inglés hoy. Llámanos. Comprar casa en Estados Unidos en tiempo de pandemia no es tan difícil como se pudiera creer. Hoy más que nunca, su sueño puede hacerse realidad. Cheque la tasa de interés al lunes 30 de marzo si están muy bajas, y eso puede ser una oportunidad de oro para usted y su familia al momento de adquirir una nueva vivienda. Las tasas hipotecarias están bajas y desde la semana pasada han vuelto a bajar, por lo que hoy podrá encontrar una tasa fija promedio a 15 años de 2.63% y una tasa fija promedio a 30 años de 3.58%. Las tasas bajas son con frecuencia una señal de una economía debilitada. A medida que Estados Unidos continúa enfrentando las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19, es probable que las tasas sigan bajas. Y manténgase conectado con Mundo Hispánico para estar al tanto de las noticias más importantes. Les informa Camila Daza y recuerde, Mundo Hispánico solamente está a un clic de la información. Por los últimos 25 años, el programa de ESL de Interactive College of Technology ha estado ayudando a estudiantes a tener independencia y formar futuros más brillantes. El programa es garantizado, las clases son enseñadas en inglés, con horarios flexibles, con cursos por las mañanas y tardes. También estamos autorizados a proveer forma I-20, matrícula asequible, con beneficios aprobados para los veteranos y asistencia con búsqueda de trabajo. No permitas que el no saber inglés te impida alcanzar tus metas. Aprende inglés hoy. Llámanos.